Seguimos aquí en el toque de queda, somos Latino VIP. Buenas tardes a los que nos ven de tarde, buenos días a los que nos están viendo en el día y a la gente de Europa que nos está viendo en la noche. Muchos saluditos para ustedes en esta tarde caliente de aquí, de este super show. Este es un espectáculo, somos Latino VIP. Me ha caído no visto el oso, ¿el oso está aquí? Oh, sí, verdad que me dio algo por ahí, sí. Así que saludito, el oso. Adiós, el primer del público aquí, el hombre especial que hay. Sí, el oso hormiguero. Después, sí, pero Isabel Cortizo estaba ya lejos. Saludos a los artistas, los tenemos ahí ya, todos los invitados. Oye, qué bien, ¿eh? Llegaron hasta antes que yo, llegaron todos. Así que saludos a todos ellos que están por ahí. Felino y Caballón, Leo Feeling está por ahí. Está también Arelis Martínez, Punto Blanco, está por ahí también. También está Aslin, algo así, Aslin, está por ahí también. Así que están todos los invitados aquí y el elenco está casi completo. Nunca está completo porque somos demasiados. Pero está muy bien. Vamos a hablar un poco de las actividades que tenemos pendientes. Por ejemplo, en el día de mañana hay una actividad muy importante en Stamford, Connecticut. Si tenemos la foto por ahí, la ayudando para ayudar a Sebastián y el cáncer que tiene su mamá. Por ahí vamos a estar compartiendo con ellos mañana en Stamford, Connecticut, cumpliendo el sueño de Sebastián. Sebastián tiene un sueño y mañana vamos a estar ahí en la tarde diciendo presente y apoyando esa causa. Sebastián, como dije la semana pasada, tiene su mamá, y como dije ahora mismo, valga la redundancia, su mamá tiene cáncer, él tiene un hermanito, una hermanita, su papá, ellos no saben dónde está su papá, entonces él se pregunta qué va a pasar si mami falta. Entonces estamos tratando de ayudar para ver si le alargamos la vida a su señora madre y que todo salga, que todo sea para bien. Así que ya lo saben, mañana vamos a estar ahí. También quiero invitarle a ADUSA, es una asociación. Tenemos por ahí a un encargado de ADUSA, vamos a hablar más adelante con él también. Pero también ofrece, entre las cosas que tiene ADUSA, está su curso profesional de técnica de uña, vivencia esencial. También tienen muchas cosas. Esto es para la gente de Rhode Island que quieran inscribirse a las diferentes cosas que ofrece ADUSA. Así que ya lo saben. Esto es una institución sin fines de lucro. Es una asociación americana de estudios culturales y universales. Así que ya lo saben, yo lo animo a ustedes a que se unan a ADUSA y a ser parte de esta organización. También quiero anunciar, ya lo saben que por primera vez vamos a estar en Big Cat. En Big Cat vamos a estar por primera vez a partir del lunes, día primero, vamos a estar saliendo por Big Cat de Brooklyn y por diferentes canales, como lo pueden ver por ahí, como son Time Warner, RCN y Verizon. Miércoles día 7 también vuelve y sale el mismo show que sale el día primero. Sale a las 5 de la tarde, también sale por Time Warner, Cablevisión, RCN y Verizon. Eso es la cosa que se están haciendo, se está creciendo bastante a nivel de Somos Latino VIP. Y como show no me siento muy orgulloso del equipo, de las cosas que están haciendo y de las diferentes actividades en las que se ven envueltos. El Club Alianza Perú, Club Alianza Perú tiene una fiesta de elección y coronación, Reina Alianza Perú. Eso será el domingo 14 de julio del presente año, de 7 a 12 o de 7 a 11 de la noche, en el Italian Charity of America de Elmhurst, Queens. Ahí está la candidata VIP, Melanie Sotomayor, la bella Melanie Sotomayor, que está representando a Perú desde Stamford, Connecticut, y también representante de Somos Latino VIP en ese concurso. Muy bella la chica, la vamos a tener la próxima semana aquí en Somos Latino VIP. Hablando de eso, la próxima semana, lo anuncian los muchachos, tenemos un super barbecue, que quien va a cocinar no se preocupe, que hay de más quien vaya a cocinar. Así que no se preocupen, que el barbecue va la semana próxima aquí en Somos Latino VIP. Tenemos esta piscina aquí en el estudio. Esto se va a dar buenísimo.
la próxima semana en Somos Latino VIP. Yo no sé si las chicas van a venir, como dijo Elizabeth, pero se va a dar buena. ¿Eh? Marlene está negociando, pero Marlene está negociando con ocasión allá. No con las chicas. Así que ya lo saben. Eso es lo que tenemos en Somos Latino VIP. Seguimos con el contenido del show. Como le dije, ya están los artistas invitados ahí. Están. ¡Oh, vamos! La fiesta. ¡Ay, verdad! Gracias por acordármelo. Tal vez el feliz cumpleaños por ahí. Mi nieto cumplió su primer año. Mírenlo ahí. Igualito a su abuelo. Hoy le tenemos celebración en la casa. Mientras el abuelo está aquí, él está fiestando. Así que más tarde vamos a estar allá compartiendo con él. Con mi hija Whitney. Amor y Carmelo está de cumpleaños, ¿ok? Muchas felicidades. También Yanil, esa bella intérprete de la República Dominicana, está cumpliendo años. Muchas felicidades a mi querida amiga, que aunque se ha distanciado de mí, la sigo queriendo. Muchas felicidades a Yanil y a Amore Carmelo. ¿Ah? No, yo no cumplo años, no. Yo cumplo años todos los días. Así que eso es lo que teníamos en Somos Latino VIP en las actividades de la semana. Habían unas fotos que por mala suerte solo salió el audio y no salieron las fotos. Así que se las dejamos para la semana que viene. Después de la pausa venimos con Felino y Caballón aquí en Somos Latino VIP. Así que una pausa ahí, como de un minuto, José Carlos, y volvemos con Felino y Caballón.